Hola, bienvenidos a The American Express Business Class Webinar Series by Food and Travel México. Yo soy Cecilia Núñez, soy la directora editorial de la revista Food and Travel México, una publicación que desde hace 8 años se encarga de hablar de los sabores de México y del mundo y de todos esos protagonistas en la escena gastronómica que han hecho de México pues un sitio no solo para voltear a ver, sino para degustar y tener mucha curiosidad de todo lo que se está haciendo. Yo estoy muy contenta de tener en este momento a Enrique Olvera, el chef mexicano pues, más conocido del mundo, que ha puesto a la cocina mexicana en un lugar de reivindicación y que ha hecho mucho por generaciones y generaciones de cocineros que vienen atrás inspirándose de sus pasos. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique. Bienvenido. Hola, Ceci, muchas gracias y pues saludos a todo el mundo aquí desde Nueva York. Enrique, pues es un poquito de la idea de estas pláticas, es acercarnos a ti con este punto de vista como cocinero, como padre de familia, como empresario, como amante de la música, amante de los sabores, amante de pasártela bien. Y la primera pregunta tiene que ver con cómo empezó a hacerse realidad este sueño de vivir de lo que uno ama, ¿no? Parece muy difícil tomar esa decisión. Pues, como bien dices, desde chavito me encantó recibir gente en mi casa. Mi mamá solía tener invitados frecuentemente, ya sea familiares o amigos. Y el acto de poner la mesa, de ir al mercado, de cocinar, fue algo que siempre me gustó. No lo tenía pensado en aquel momento como una decisión profesional, simplemente como algo que me da mucho placer. Después me tomé la cocina más en serio. Estudié una licenciatura en artes culinarias en una escuela también aquí en Nueva York. Y ahí empecé, digamos que más una carrera de chef, que después, irónicamente, me empezó a llevar de nuevo a la parte de restaurantero y a la parte de ser un anfitrión. ¿Y cómo es ese salto? ¿Qué pasó en tu mente? ¿Esto de cuándo estamos hablando? ¿De hace, o sea, cuándo empezaste a decir, esto es lo que quiero estudiar y quiero hacer seria mi pasión? Pues empecé la carrera en 1995. En aquel entonces, ser cocinero tampoco era tan bien visto. De hecho, había muy pocos cocineros de renombre en México. Más bien había restaurantes de renombre. Internacionales, ¿no? De cocina mexicana o con ingrediente mexicano no se hablaba mucho. Sí, comenzaba, ¿no? Por ejemplo, en Canal 11 me encantaba ver a Paulino Cruz y a Mónica Patiño. O sea, yo creo que de los primeros grandes cocineros mediáticos del país. Pero sí, no eran las mismas épocas. Y eso creo que me ayudó a estar concentrado, porque la intención nunca fue ser un cocinero mediático o un chef de renombre. Simplemente me gusta la cocina, me gusta darle placer a las demás personas. La herramienta de la cocina me parece una herramienta bellísima también, como para poder plasmar lo que piensas. Creo que la cocina, a final de cuentas, termina siendo un reflejo de tus valores, de cómo entiendes el mundo, de cómo te entiendes a ti mismo. Y en esa manera en ese método de expresión es donde me siento más a gusto. ¿Cómo hacer para equilibrar que tu trabajo siga siendo una recompensa, que puedas jugar con lo lúdico y con lo placentero del trabajo, teniendo una empresa que ahorita nos contarás que ya son varios restaurantes, que son muchas familias y que de pronto se le quita el sazón de lo divertido por andar tan, pues, tan serios, ¿no? ¿Cómo le haces para danzar con tu vida como empresario y como artista también, aunque no nos guste decirlo tanto, pero sí es un juego muy poético, ¿no? El de la cocina. Pues reconozco que los restaurantes tienen justamente esta dualidad, ¿no? Es un trabajo que te recompensa por los halagos de la gente, por las sonrisas de las personas que están comiendo en tu restaurante. A mí me encanta también entrar en la mañana cuando no hay nadie, ver el espacio, ver al equipo trabajando, ¿no? En ese sentido, pues sí, te recompensa muchísimo. Digamos que los aplausos son diario, pero también el trabajo es diario, ¿no? Y es un trabajo que, más que difícil, es muy cansado, ¿no? Es un,
alguna vez un cantante me dijo que para los chefs y para ellos todos los días era año nuevo, ¿no? Pues, como este acto no sé si se acuerdan de en Año Nuevo, ¿no? Como te levantas, cocinas todo el día, y luego aparte te la tienes que pasar bien en la noche. Tienes que poner guapo, presentable y manejar los excesos. Entonces, de alguna manera creo que pues tiene razón, ¿no? Sí es un trabajo cansado, es un trabajo que es de consistencia, de perseverancia. El hecho de que hayas tenido un buen servicio o un buen día en el restaurante el día anterior no significa que lo vas a tener hoy, y eso creo que todo el mundo lo tenemos consciente. El fracaso está también a la vuelta de la esquina, o sea, en cualquier momento puedes perder tu buena reputación con un par de malas decisiones. Entonces, pues sí, es un trabajo que necesita de mucha atención y que es muy celoso. Pujol cumple 20 años este año, abrió sus puertas en el año 2000, cuando sí teníamos una escena gastronómica en ebullición en la Ciudad de México, pero íbamos muy por lo seguro, ¿no? Tratando a la comida mexicana tradicional fuera de nuestra percepción del fine dining o de la alta cocina. Tú abres el restaurante poniéndole mucha atención al producto, a tus productores. Creo que fuiste el primer chef que yo escuché hablándole de nombre, ¿no? A los que le hacían los jitomates, las zanahorias, ¿no? O sea, que ahorita es un protagonismo que ya estamos un poco más acostumbrados a ver que el productor tiene un lugar muy privilegiado en la escena gastronómica, pero al principio no era así. ¿Cómo fue la aventura de abrir Pujol? ¿Cómo fue la aventura de convertirte en un empresario y cuáles fueron los retos más importantes a los que te enfrentaste en un inicio? Pues creo que es una cadena bastante natural. Cuando abrimos Pujol, yo no tenía mucha experiencia de trabajo. Había estado algunos meses en Chicago. Tenía mi licenciatura, que me ayudó como a sentar las bases, pero no trabajé para ningún cocinero importante ni en México ni fuera de México. Y entonces, de alguna manera, pues el camino lo fui haciendo, o lo fuimos haciendo juntos toda la gente que trabajábamos en Pujol y que hemos trabajado ahí. La creatividad, que fue quizás el primer tema central de Pujol, los primeros años, nos fue llevando poco a poco a los mercados, ¿no? En el mercado encontrábamos mucha de la inspiración que necesitaban nuestros platillos. Esos mercados nos llevaron a los productos, y los productos nos llevaron a los productores. Entonces ha sido una cadena bastante natural de muchos años de entender que la cocina evidentemente no es nada sin esos productos. Creo que la circunstancia global en términos de la crisis social y ambiental en la que estamos atravesando también nos ha hecho cada vez más conscientes de la importancia de los productores, de la importancia de mantener la calidad de los productos, la calidad de los suelos. Si esos suelos están pobres, el sabor es pobre, y nosotros, por muy buenos cocineros que seamos, no somos magos. Y si empiezas con un jitomate que tiene poco sabor, pues va a ser imposible hacer una salsa deliciosa. Entonces, de alguna manera es conveniencia propia también hablar de los productores. Como cocineros, nos conviene que estos productores continúen con sus proyectos. Sabemos que el campo es una tarea también Claro. titánica y muy difícil. Tiene muchísimas variables. Si llueve mucho, porque llueve mucho. Si no llueve, porque no llueve. Si hace mucho sol, porque hace mucho sol. Entonces, pues sabemos que necesitan apoyo, y nosotros estamos muy conscientes de nuestra parte en esta cadena. Y a nosotros nos gusta la idea de que las cocinas se adaptan, se transforman. No siempre fueron iguales, y a nosotros nos toca pues jugar y nos toca también proponer. Evidentemente, no todas las cosas que hemos propuesto seguirán vivas. Algunas se verán seguramente con la distancia, hasta con humor, ¿no? Creo que pasa así como tus fotos de adolescente, que igual y luego no piensas
que estaban tan padres, pero estaban chistosas. Yo creo que con la distancia eso es lo que pasa, o por lo menos a mí me pasa con algunos de los platos muy de los comienzos de Puyol, pero sabemos que hay que seguir y que hay que proponer, y creo que también se vale divertirse, ¿no? O sea, al final de cuentas, no todo tiene que ser tan formal. Nos tomamos las cosas en serio, pero también sabemos que es un restaurante y que se trata de cocina y que se vale jugar con la comida. Enrique, como empresario, yo quiero preguntarte sobre este equilibrio entre un proceso creativo, porque creo que lo tenemos como muy dividido, ¿no? No sé si crecimos con la programación de decir la gente que es creativa, que es artística, que tiene una mente más lúdica, le cuesta trabajo sumar, le cuesta trabajo tomar decisiones empresariales, o sea, porque son más locos, ¿no? Más libres, más poéticos y por lo tanto no tan exitosos económicamente, ¿no? Y gente como tú nos ha inspirado muchísimo a decir, a ver, en primera, es una posibilidad volcar mi vida completa a mi pasión, aunque eso signifique que no siempre la voy a amar, no la voy a amar 24 horas porque un día me voy a hartar. Y la otra es posible poner mi pasión al servicio de una abundancia económica, de un éxito empresarial. ¿Cómo lograste fusionar ambos mundos? Pues mira, soy bastante pragmático, y me gusta no estar peleado con la realidad. Creo que estar peleado con la realidad es agotador. Entiendo el mundo en el que vivimos, entiendo cómo funcionan las empresas. Sé que para que mi sueño siga vivo, pues necesito cuidar del estado de resultados. Sin un estado de resultados bueno, pues no tendré inversionistas, y sin inversionistas, pues me quedo sin restaurantes, ¿no? Entonces, eso lo tengo muy claro. Creo que es importante hacer las paces con ese tema. Evidentemente, igual que todos los cocineros, me interesa muchísimo comprar el mejor producto, me interesa pagar los mejores sueldos que puedo, me interesa no cobrar caro, me interesa regalarle comida a mis amigos. Pero entiendo que si hago todo eso, pues seguramente voy a quebrar el negocio. Entonces, pues ahí es donde creo que está la clave, ¿no? Los productos, pues los seguiremos comprando, y más bien lo que tratamos de hacer es un balance, ¿no? De los precios, de que la propuesta sea de valor, que los precios con los cuales salimos a mercado sean justos. Nosotros también sabemos que estamos de alguna manera en una competencia global, no solamente en una competencia con los restaurantes mexicanos, y eso nos ayuda también a poder tener un acceso a mejores precios, ¿no? Pero a final de cuentas creo que se trata de ser, pues sí, equilibrado, de saber que no vas a ganar todas las batallas, que hay que enfocarse en las que valen la pena, y tener también claridad de que pues la sobrevivencia del restaurante es lo primero, y que todos tenemos que hacer, tanto los empleados como los inversionistas, como toda la gente que colabora de alguna manera con el proyecto, pues tener al proyecto en primer lugar. Creo que eso es lo más importante. Enrique, quiero que me cuentes y que nos cuentes a todos los que te estamos escuchando un poquito sobre el recorrido que para nosotros que estamos pues todo el tiempo metidos en lo que está pasando en el mundo de la restaurantería de México y del mundo resulta pues muy conocido, ¿no? Pero creo que es muy inspirador que cuentes cómo has ido abriendo diversos proyectos que te han llevado, bueno, a Nueva York, de donde saliste, hiciste el camino del héroe, ¿no? Regresaste a México y también regresaste al lugar en donde te formaste con Cosme. ¿Cómo has ido abriendo estos nuevos proyectos? ¿Cuáles son y qué conceptos tienen? Pues cada concepto tiene su propio contexto, y por eso es que ninguno se llama igual y ninguno se parece, aunque tienen cosas en común. Yo trabajé para Grupo Habitat varios años, entre el 2005 y el 2009, y es algo
que me gusta mucho de Habita es que no replican conceptos. Creo que eso te permite no solamente adaptarte a la ciudad, sino que también te permite reinventarte cada vez que haces algo. Creo que cada proyecto que abrimos, evidentemente tenemos más experiencia, sabemos qué cosas nos gustaría cambiar y eso es lo que tratamos de hacer en cada restaurante nuevo. Cuando abrimos Nueva York, yo tenía ya 14 o 15 años trabajando en México desde Pujol. Estábamos bastante bien posicionados en México como uno de los restaurantes más importantes del país y de alguna manera estaba un poquito cansado como de esa tensión digamos, de la exigencia de la alta gastronomía. Y entonces cuando abrimos Cosme, pues la idea era literal deshacernos de todas esas presiones. Queríamos abrir un restaurante que fuera divertido, que se concentrara en lo esencial. Adiós los manteles en la mesa, ¿no? Música más alta. Empezamos a servir cervezas en la lata, ¿no? Y no en vaso. No teníamos como colección de copas para todo tipo de vinos. O sea, nos concentramos en qué era lo importante y lo importante es básicamente la calidad de la materia prima. Entonces nos concentramos obviamente en la cocina, en eso. Es una cocina mucho más sencilla, no tan elaborada, también con un volumen importante. Creo que Cosme fue el primer restaurante que tuvimos que hacía más de 300 cubiertos en un solo servicio. Y eso nos enseñó también a cómo trabajar de manera diferente. Cuando nos mudamos de Pujol de Petrarca a Tennyson, el aprendizaje de Cosme de alguna manera se incorporó al lenguaje de Pujol. Y entonces Cosme aprendió de Pujol y ahora Pujol aprende de Cosme. Y Los Ángeles es un poco igual, ¿no? Es como encontramos un lugar en el sur de California en donde el estilo de vida es muy relajado, donde la gente le gusta comer limpio en términos, ¿no? de la pureza de los ingredientes, de la calidad de los suelos de donde provienen esos ingredientes y como también existe ahí una cultura mexicana muy arraigada. Es una ciudad que fácilmente se te olvida que estás en Estados Unidos de tanto mexicano que hay. Y creo que eso también es parte de la conversación, ¿no? Es ser parte de la comunidad y no aterrizar ahí como extraterrestre, ¿no? Con algo que es demasiado tuyo. ¿Cuál fue la estrategia, Enrique, que implementaste en Pujol y en los demás restaurantes para salir avante ante la pandemia de COVID-19? ¿En algún momento pasó por tu mente muerte y destrucción, absoluto fracaso, dolor o todo el tiempo mantuviste la certeza de que ibas a poder salir? Bueno, creo que todavía estamos sorteando esta crisis. No creo que la hemos superado, así que no hay que cantar victoria. Yo creo que 2022, ¿no? Ya estaremos. Sí, seguramente el año próximo será un año difícil todavía. Cuando menos, ¿no? La primera mitad estoy consciente de que pues, estaremos viviendo una realidad parecida a la que estamos viviendo ahora. Había que ajustar todas las operaciones, había que ajustar cuántos platos tiene cada menú, había que ajustar precios, había que ajustar los equipos de trabajo, había que ajustar los horarios de operación. Por ejemplo, Eno antes abría hasta las 9 de la noche, ahora un par de sucursales solamente abren hasta las 6 de la tarde. Simplificar la producción de los alimentos para no tener tanta mano de obra. Buscar también que la propuesta siga siendo agradable, ¿no? O sea, que no llegues a un restaurante y sientas que estás en una nave espacial, que aún con las medidas sanitarias, perdón. O en un comedor de escuela de monjas. Sí, la verdad es que es complicado porque evidentemente, pues es nuestra responsabilidad cuidar de nuestro equipo y de nuestros clientes, pero a la vez quieres
que la gente que va a un restaurante, pues de alguna manera se sienta en un lugar acogedor y cálido, ¿no? Y que no sea este ambiente estéril, y frío que pudiera ser con todas las medidas de COVID, ¿no? Entonces, pues eso es en lo que nos estamos enfocando. Hasta el momento, afortunadamente, la clientela también ha reaccionado de manera increíble. Estamos súper contentos y la verdad es que también muy agradecidos con la gente en México. Pujol solía ser un restaurante que tenía hasta 70, 80% de turistas y 20% de mexicanos. Ahora estamos al revés. Estamos con 80% de mexicanos y 20% de turistas y la gente nos ha respondido muy bien. Nuestros clientes de toda la vida, gente que regresa frecuentemente. Y en ese sentido también ha sido para nosotros una gran lección, ¿no? De la importancia de estar bien arraigado en tu ciudad, de que tengas clientes que apoyen al proyecto, porque al final de cuentas ellos son los que nos están ayudando a salir adelante. Has dicho varias veces que México es muy rico aún en su pobreza, ¿no? Que este contraste que nos define como comunidad. Según tu perspectiva, Enrique, como empresario, como cocinero, como mexicano, ¿cómo estamos afrontando como comunidad los mexicanos esto? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Pues creo que cada quien está haciendo lo mejor que puede, ¿no? Y hay que ser comprensivos de esto. La realidad en México es muy distinta para todo mundo, ¿no? Y cada quien tiene pues que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y entiendo cómo es importante que nos quedemos en casa, pero también hay gente que no se puede quedar en su casa, que necesita salir a trabajar. Lamentablemente hay muchos contrastes en México, a eso me refería con la frase de la riqueza y la pobreza. O sea, creo que nuestras comunidades son extraordinariamente ricas en tradiciones, en cultura, y a la vez nos cuesta trabajo muchas veces, ¿no? Tener las cosas básicas. Aunque también creo que en ese sentido, ¿no? Hace poco estaba en una comunidad de pescadores y me dijo, bueno, ahora no tengo dinero y tengo que comer langosta todos los días, ¿no? Exacto. Entonces, eso también es a lo que me refería, ¿no? De que Totalmente. puede ser que eso suceda y pues es importante que estemos, pues sí, tranquilos entre nosotros mismos. Ahora creo que es momento de apoyarnos, de salir adelante juntos. Creo que México está acostumbrado a los catorrazos, ¿no? A las crisis económicas. Pasamos por una pandemia, me acuerdo también en 2010. Esta evidentemente no se puede comparar por la magnitud del evento y por las consecuencias que tiene. Creo que sin duda es el momento más doloroso para la industria gastronómica en muchísimo tiempo y creo que lamentablemente, mucha gente no va a poder sobrevivir. Los restaurantes son negocios de bajo margen, son negocios que requieren mucho trabajo y las utilidades, todo el mundo pensaría que son muchísimas, pero la realidad es que muchos restaurantes sufren en su día a día y creo que ahí es donde lamentablemente estarán la mayoría de los, pues sí, de las consecuencias de esta crisis y creo que es importante que apoyemos a los restaurantes que nos gustan, ¿no? Y que salgas y consumas en ellos, que es la mejor manera de asegurarnos que tengan viabilidad. Sí. La pandemia ha obligado a muchas empresas, no solamente restaurantes, a todas las empresas, a acelerar el proceso de tecnología, digitalización, la inclusión de plataformas de delivery, de takeaway, todo esto de, pues esto mismo que estamos haciendo ahora de vernos. Miren, el año pasado hubiéramos hecho un relajo, ¿no? De nos vemos en tal mes para poder estar a la misma hora, al mismo tiempo, en el mismo lugar y, ahora, y era tan fácil como prender la computadora, pero pues todos tuvimos que montarnos a esta ola. ¿Crees que esas decisiones de digitalización puedan afectar
a ciertos negocios o es un crecimiento para todos? ¿Qué fue lo más difícil para ustedes de montarse a esta ola o ya andaban navegando bien por ahí? Pues creo que justo igual que cuando abrimos un restaurante en Los Ángeles, te adaptas al contexto. Hay que adaptarse al contexto del delivery. Nosotros estamos trabajando con Rappi en una propuesta de alta cocina en casa. Evidentemente no pueden ser los platos de Puyol, o sea, no se trata de mandar un menú de degustación a casa, a domicilio, porque eso simplemente no llegaría bien. Y entonces más bien lo que hay que hacer es hacer una propuesta específica para delivery. Ese mercado ya había tenido crecimiento para nosotros y para toda la industria. Sabemos que es un mercado relativamente nuevo y creo que, como bien dices tú, esto simplemente lo que hizo fue acelerar los pasos de las empresas hacia ese modelo. Creo que es parte del futuro, no es el futuro por completo. Sin duda, la gente va a querer seguir saliendo a restaurantes y a socializar y a un espacio distinto ¿no? De nuestras casas. Pero también nos dimos cuenta, muchos, que nos gusta quedarnos el sábado con nuestras familias y nos gusta comer rico y a veces no tienes ganas de empezar de cero y de alguna manera eso es lo que nosotros estamos proponiendo en las plataformas de delivery de alta cocina es pues comida para contextos familiares, ¿no? En donde igual se maneja la misma calidad de Puyol, ¿no? Pero en lugar de que sea un menú de varios tiempos, más bien son como grandes comilonas, ¿no? Entonces puedes pedir barbacoa, ¿no? Para 6 personas o puedes pedir un pescado entero y eso te ayuda también a que la temperatura se mantenga bien y que lleguen buenas condiciones a la casa. ¿Alguna vez, Enrique, te imaginaste que ibas a vivir una crisis de este tamaño, que ibas a tener que usar tanto tu creatividad y todo lo aprendido y vivir una sacudida como esta? ¿Te lo imaginaste como empresario? Pues sí se veía venir, ¿no? Desde hace algunos años algún tipo de crisis. La verdad es que no pensé que fuera de esta manera, pero llevamos ya mucho tiempo advirtiendo de la crisis ambiental, y la crisis social y era evidente que, pues que las cosas iban a cambiar, ¿no? Me acuerdo también, Luis Arellano, nuestro socio en Oaxaca, en Criollo. Me dijo, cuando empezó la crisis, me dijo, claro, no estaba yendo muy bien, ya nos tenía que ir mal, ¿no? O sea, como creo que también en México como que estamos bastante acostumbrados al sube y baja y que no todo siempre puede marchar bien, pero sí, nunca pensé que fuera una crisis del tamaño de esta. Tenemos 14 restaurantes en total. Según yo, cada restaurante es una pata para la mesa y dije, bueno, pues la mesa tiene bastantes patas y va a estar difícil que la tumben y aquí estamos ahora, ¿no? Con esas 14 patas lastimadas y tratando de ser lo más ágil para poder salir adelante, ¿no? De la crisis y que los restaurantes puedan sobrevivir, que es yo creo que ahora la intención de todos, ¿no? La intención es sobrevivir de la mejor manera posible, salir lo menos golpeado. Y creo que si logramos salir para verano del año próximo, saldremos muy fortalecidos también de esta crisis. ¿Cuál crees que sea el reto al que se están enfrentando, el reto más importante al que se están enfrentando las pymes, no como seres humanos, sino como pequeñas y medianas empresas? Sí, bueno, creo que al principio de la crisis lo que sucedió fue un poco un examen de conciencia a nivel personal y a nivel empresa. Todos nos cuestionamos qué hacíamos, por qué lo hacíamos y si lo queríamos seguir haciendo o no. Creo que ahorita estamos tomando estas acciones que nos permitan tener un futuro sustentable. Las empresas tienen, yo creo que esta gran oportunidad de corregir el rumbo o de seguir en el rumbo en el que estábamos. Para nosotros, la verdad es que afortunadamente ya habíamos tenido un par
de oportunidades, de replantearnos cómo nos gusta hacer las cosas. Cada apertura es, de alguna manera, esa oportunidad. Y ahorita más bien lo que queremos hacer es, pues, continuar en construir una empresa que sea colectiva, en donde el peso de una persona no sea lo que mantiene vivo a los restaurantes, que tengamos una empresa que tiene un impacto positivo en su comunidad, no solamente que no tiene un impacto en el medio ambiente, sino que tiene un impacto positivo. Estamos certificándonos como una corporación B en Pujol. Eso me encanta porque habla de ya no ser el mejor restaurante del mundo, sino el mejor restaurante para el mundo, y que las acciones sean pues con esta intención de que el restaurante tenga un impacto positivo. Y eso es en lo que nosotros estamos enfocados. Creo que, como te decía, es parte del camino que ya estábamos recorriendo, y ahorita es simplemente como estar todavía más seguros de que queremos ir por ahí. Enrique, ¿tú crees que haya una receta para hacer la alegoría en la cocina y lo que está pasando en la vida? ¿Crees que nos puedes compartir como la receta con la que tú has estado jugando estos meses como empresario, en donde digas afrontar esto, afrontar esta ola y subirte a la tabla de surf y surfear en lugar de revolcarte? Lo he logrado jugando con estos elementos. Hay algunos que sean irreductibles. Pues creo que importa muchísimo la calidad y la frecuencia de la información en este momento. Poder tener cifras y datos que te mantengan de alguna manera navegando en la dirección correcta es fundamental. Si te esperas a tener los datos un mes después, quizás ya sea demasiado tarde para corregir. Entonces creo que ahorita es bien importante tener la brújula calibrada. Y también creo que algo que es importante es hablar mucho con tu gente, con la gente que está a cargo de los restaurantes, escuchar su punto de vista y tomar decisiones de manera rápida, ¿no? Ahorita no, creo que no es este momento de titubeos, y tiene que estar uno como muy claro de a dónde va. Y también creo que algo que es fundamental es enfocarse en el largo plazo, ¿no? No, como no ver que la ola está fuerte ahorita, sino que tarde o temprano se calmará el mar, ¿no? Y podremos estar otra vez un poco más tranquilos. Ahí tengo una pregunta como muy, muy contundente que te están haciendo. Tú como empresario, ¿piensas que se debe cerrar aquello que ya no genera un ingreso o ser perseverantes o reinventarte? O sea, ¿cuál es el caminito que tú has ido decidiendo, pensando en que cada restaurante y cada lugar tiene su propia personalidad, su propia energía, sus propios comensales, pero haciéndolo un poquito más global? Yo creo que uno tiene que estar convencido de la viabilidad de sus negocios. Nosotros, por ejemplo, al principio, literal, nos fuimos uno por uno y dijimos, ¿nos gusta este negocio o no nos gusta este negocio? ¿Lo queremos mantener vivo, sí o no? Al final decidimos que todos los restaurantes que tenemos nos gustan y que pueden ser rentables, aunque en este momento no lo sean. También cada negocio estaba en un momento distinto. Acabamos de reabrir Las Vegas ahora en junio, que era un restaurante que abría el 20 de marzo. El 16 cerraron el casino, o sea, fue literal como el momento exacto donde empezó la pandemia en Vegas, es casi casi la fecha de apertura. Nos está costando trabajo, evidentemente, porque pues el flujo de gente ha cambiado muchísimo en Las Vegas. No hay convenciones, no hay eventos deportivos, no hay shows. Entonces hay, por lo tanto, menos gente, y cuando hay gente, pues es básicamente el fin de semana. Y eso nos obliga, como te decía, a rediseñar el negocio, a abrir menos días. O sea, creo que lo que importa es ahorita tratar de hacer esos ajustes para poder sobrevivir. Creo que evidentemente, pues todo el mundo tiene un límite. La decisión de cuándo cerrar un negocio tiene que ver, ¿no?, con tu capacidad de financiarlo, y también
Creo que con la certidumbre de si te gusta o no. Tú puedes estar muy convencido de tu negocio, pero si ya no te alcanza la cartera, pues en algún momento tienes que frenar, ¿no? Y pues tampoco se trata de aferrarse a nada, ¿no? Creo que los restaurantes también pueden ser barriles sin fondo rápidamente, y creo que es fundamental que como empresarios todos tengamos, ¿no?, como esa claridad de decir: yo hasta aquí llego, ¿no? O sea, no, no me quiero endeudar, no quiero hipotecar mi casa para seguir adelante con un restaurante. Para ti, ¿qué características tiene que tener un empresario, hombre o mujer, hoy en día para sobrevivir en un sector tan competitivo, bueno, de lo que te truje, ¿no? En la cocina. Pues creo que debemos de ser, pues colaborar con la gente. Al final de cuentas, los restaurantes se trata, es un deporte de equipo. Creo que esa es una de las grandes herramientas, es poder trabajar con muchas personas. Creo que también se necesita, sin duda, una sensibilidad importante. Se necesita ser sensible a todo lo que hay en un restaurante, que tiene que ver con ambientación, con arquitectura, con diseño, con cocina, con programa de bebidas. O sea, creo que eso es también parte fundamental de ser un empresario en esta industria. Y la otra es cuidar, ¿no?, muchísimo el nombre, ¿no? La reputación en los restaurantes es muy importante, y construir un nombre toma muchísimos años, y hay que cuidar ese nombre. Hay que cuidar ese nombre, pues siempre comprando los mejores productos, y respetando la calidad, y dándole al cliente lo mejor que podemos. Enrique, yéndome a un lugar un poquito más personal, que sé que eres renuente a meterse por esos laberintos, pero quisiera que nos contaras un poquito cómo ha sido tu toma de decisiones en lo que un empresario tiene que sacrificar, ¿no? Que sobre todo es tiempo, tiempo de jugar, tiempo de ver crecer a tus hijos, tiempo de estar echando relajo con tu mujer sin preocuparte por nada. Porque al final, pues los 14 patitas del restaurante viven en tu mente y en tu corazón todo el tiempo. ¿Cómo fue el proceso para sentirte cómodo con tu vida o con tu tiempo personal, tu tiempo de respirar profundo? ¿Se logra desconectar a alguien que tiene 14 restaurantes y un montón de cosas que pensar? Pues cada vez me cuesta más trabajo desconectarme. Antes, con menos restaurantes era más fácil. Ahora casi siempre, ¿no?, hay algo pasando en alguno de los 14 restaurantes, y entonces sí se ha convertido en un trabajo más complicado. También tenemos un equipo mucho más sólido en este momento. La empresa está muy bien preparada, con gente capaz y con gente que comparte estos mismos valores de excelencia, de hacer las cosas bien. Y en ese sentido me siento, pues, muy privilegiado del equipo de trabajo que tenemos. Mi familia también siempre ha sido parte de los restaurantes. Mi hermano y mis papás trabajan desde hace algunos años en la empresa, y eso me ha permitido también, pues, confiar, ¿no?, ciertas partes de la administración, y eso a mí me deja en la parte operativa, ¿no?, en la parte de creación de conceptos, mucho más tranquilo. Evidentemente, pues con la familia es complicado. Viajo muchísimo. Tenemos restaurantes en Oaxaca, en Puerto Vallarta, en Los Cabos, Las en la Vegas. Ciudad de México, en Las Vegas, en Los Ángeles, en Nueva York. Entonces, pues sí, viajo muchísimo. Estoy una semana del mes, 10 días del mes en la Ciudad de México, que es donde vive mi familia, y después yo ando como piloto aviador, ¿no?, de un lugar a otro. Y eso, pues, tiene una exigencia en términos personales, ¿no? Es muy desgastante también, pero pues trato de balancearlo lo más que puedo, con una buena alimentación, dándome mis espacios. Y también, pues, como te decía, entendiendo que esa es mi vida, ¿no?, y que la verdad es que tampoco es que esté tan mal, ¿no? Es una vida también muy divertida,
Conozco muchísima gente y en ese sentido también pues, estoy agradecido porque si nunca soñé con la pandemia, mucho menos soñé cuando empecé a ser cocinero que iba a estar en este lugar ahorita. Enrique, ¿qué aprendiste a nivel personal y a nivel empresarial de estos meses que sí yo marco un final, no de la crisis, no de bajar los cuidados, pero sí de que pues estuvimos encerrados, ¿no? Muchos de nosotros estuvimos encerrados 5 meses y ahora ya, bueno, por lo menos empezamos a salir con un poquito de más confianza. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te dejó el COVID a nivel personal y a nivel empresarial? Pues nos enseñó lo importante de la vida, ¿no? Que es la salud. Sin salud no tenemos nada. La salud colectiva, la salud individual, la salud del planeta. Creo que es, como dice nuestro amigo Jorge Lestrade, es momento de decir salud, también de divertirse, de estar conscientes que la vida es un privilegio y que hay que aprovecharlo y que no hay que malgastarlo, y que así como es importante, pues, ¿no? Tener un trabajo y ser exitoso en ese mundo, también es importante, pues, tener una vida personal plena, poder ver a tus amigos un poquito más seguido, ¿no? Ese tipo de cosas que quizás antes estábamos muy ocupados para hacer, ahora nos dimos cuenta pues, que también es importante hacer esa vida. Y que sí nos podemos dar tiempo, ¿no? Hoy se me acaba el tiempo de esta charla, se me fue bien rápido y me encantaría preguntarte un montón de cosas más, pero pues a manera de conclusión, Enrique, me gustaría hacerte dos preguntas y la primera tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? ¿Tú crees que el éxito esté abrazado al reconocimiento? ¿O pueden existir uno sin el otro? Tienes dos restaurantes que están en la lista de los 50 Best, tienes 20 años de resonar con tu nombre personal y con el nombre de tus proyectos y abrir caminos. No hay chef en México que yo entreviste, que no te mencione entre sus mentores, tanto como si trabajó contigo, como si no. No hay chef que llegó antes que tú, que no te mencione también como gran pupilo y como gran maestro al mismo tiempo, porque muy pocos tienen el chance de hacer lo que tú hiciste, que fue pues mostrarse como alumno, como aprendiz de mago, como jefe, como maestro y seguir abriendo, ¿no? Hasta donde la creatividad y estos lazos tan importantes que haces con el producto, con la tierra, con los sabores, con las recompensas que todos queremos, ¿no? Como cuando éramos niños. ¿Cuál es para ti la idea del reconocimiento? ¿Para qué sirve? ¿Desde dónde tomamos su parte buena y desde dónde nos alejamos de su parte oscurona? Sí, pues creo que el reconocimiento te ayuda a entrar en un círculo virtuoso, ¿no? A final de cuentas, ese reconocimiento hace que atraigas talento, que gente talentosa se quiera unir a tu equipo de trabajo. Eso te permite tener una mejor cocina, un mejor restaurante. El mejor restaurante y la mejor cocina atrae a más clientes. Esos clientes, ¿no? Nos dan más recursos para poder pagar mejores salarios y empieza todo a fluir de manera mucho más suave, ¿no? Creo que eso es lo que te ayuda el reconocimiento, es a que la vida sea más placentera, a cortar los tiempos y creo que si lo tomas como eso, como gasolina, es una gran herramienta. También sabemos que no es el final, o sea, no es el resultado, no es el reconocimiento ni el éxito, eso es simplemente algo que sucede cuando haces lo que te gusta. Exacto, es por añadidura.
Y la última pregunta, ya para dejarte ir y liberarte a tus 14 patitas de la mesa, ¿cuál es el consejo que le darías a los empresarios, a toda la gente que está generando, a los pequeños negocios, para que se repongan tras esta crisis que estamos viviendo todos juntos? Pues que la vida es como una montaña rusa, ¿no? Y a veces es para arriba y a veces es para abajo. Que hay que cuidar muchísimo de nosotros mismos, de nuestras empresas, de nuestro equipo de trabajo, de nosotros como personas. Y que tarde o temprano saldremos adelante. Esto no es, parece que es eterno, ¿no? Los días se han hecho mucho más largos, los meses también. Antes pasaba volando y ahora yo sentí que abril duró literal un año, y pareciera que esto va a durar todavía un buen rato, pero al final de cuentas, si estamos juntos y si como equipo de trabajo nos ayudamos y podemos salir adelante, creo que, pues que esto será una gran lección. De alguna manera veremos al COVID como esta gran oportunidad, ¿no? Y esta pausa y este silencio que nos ayudó a repensar cómo queríamos que fueran nuestras empresas en el futuro y enfocarnos en eso, ¿no? Enfocarnos en cómo llegar más rápido a la empresa que queremos ser, y aprovechar este gran momento para hacer esos cambios. Totalmente, Enrique. Si tuvieras ya ahora sí te voy a dejar ir. Si tuvieras que cerrar como con tres puntos muy contundentes de lo que tendría que tener un empresario restaurantero, un restaurantero en este momento. Hablamos mucho durante esta hora de creatividad, de soltura para aceptar los cambios, ¿no? De quitarnos los rígidos y de poner un poquito de música, aunque lo estemos pasando raro. Si pudieras definir tres puntos que nos sacaran de aquí, ¿cuáles serían? Pues preparación, que es algo que aprendí en la escuela, el famoso mise en place. Tu éxito depende de eso. Consistencia, el lugar más exitoso, el restaurante más exitoso del mundo, es una hamburguesería. Y hace la misma hamburguesa, te guste o no, todo el tiempo igualita, ¿no? Y eso creo que también es fundamental. Y la otra es pasársela bien. Creo que si no te la estás pasando bien, no deberías estar en la industria de los restaurantes. Si te gusta pasártela mal, hay otras industrias que son como más complicadas y que tienen más consecuencias. La industria del restaurante es una industria de entretenimiento, de gozo, de disfrutar la vida, de pasársela bien, y creo que no se nos puede olvidar eso. Sí, si no lo disfrutan ustedes que están tras bambalinas, es bien difícil que lo disfrute el comensal, ¿no? Y eso se nota muchísimo hasta en el servicio. Cuando hay alguien que esté estresado en sala, lo sientes luego como comensal. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Por tu visión también, que no por nada ha sido una gran inspiración durante todos estos años, no solamente para que comamos rico y nos clavemos más en los ingredientes que tenemos en México, sino también en esta gran enseñanza que nos dejas, ¿no? De poder hacer de tus sueños o de tu gran pasión una fuente de trabajo para ti y para una comunidad entera en diferentes puntos del planeta que está fregón. Muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos por conectarse. Gracias a por tu presencia, Enrique, en este webinar de American Express Business Class, Series by Foodland Travel México. Los invitamos a participar en el próximo webinar, en el que hablaremos sobre el turismo y el impacto para las pymes que están conectadas, pues, con la industria de los viajes. Este webinar será el próximo 28 de octubre a las 5 de la tarde, por el canal de YouTube, Facebook e Instagram de Foodland Travel México. Los esperamos. Y pues te agradecemos muchísimo, Enrique, por los sabores, por la inspiración y ya nos estaremos viendo de nuevo en tu restaurante. Gracias, Ceci. Hasta luego. Gracias.